Perú voy. Que vieron en el principio han sido del almuerzo, uno de los mejores almuerzos que he tenido en estos casi 3 meses. No, por favor, no se sientan mal los argentinos, me encanta su comida, pero es que necesitaba una dosis de comida peruana. Se podría decir peruana, pero lo que vieron fue chifa, que saben muy bien que era la fusión chino-peruana, que solamente se come allá en Perú. Estoy en la calle Agüero, cuadra 7, 707, para los que están por acá y quieren venir a comer una buena comida. Es un buen restaurante, es accesible, es rico, te sirven bien, sobró, me llené, está buenísimo, chicos, está de verdad muy muy bueno. Me estoy dirigiendo ahorita a Abasto, al Abasto, el Abasto, no sé cómo se diría, no sé cuál sería el apropiado artículo para ponerle, pero es un centro comercial, ya vine ayer, voy a visitarlo un ratito más. Y bueno, esta es la parte, estamos cerca de la calle Corrientes, que es una de las principales avenidas acá en el centro de Buenos Aires, así que vamos a visitar un rato este centro comercial que viene a ser el Abasto. Está muy muy bonito por fuera. Yo lo vi por fuera y de acuerdo a la estructura pensé de verdad que sería completamente distinto por dentro, pero es como que una arquitectura antigua por fuera, bonito y moderno por dentro, de verdad está muy muy lindo. Acompáñenme un rato y también les tengo una sorpresa, más rato vamos a visitar otros lugares. De verdad vamos a estar paseando un poco por acá Buenos Aires otra vez, así que me van a acompañar todo el día. Para los que ven la serie, pues saben que está con la casa de Warner en varios centros comerciales.
No sé si en Perú estará, pero acá en el Abasto de Argentina sí está. Y miren, me regalaron esto. Por entrar a la casa y hacer los juegos, son tres juegos que te hacen a contratiempo. De verdad, está muy, muy chévere y la pasé súper genial. Hace años que no me metí a una piscina de pelotas. Está demasiado genial, chicos, así que ya, bueno, saben, para los que están acá en el Abasto está esto hasta el 7 de noviembre todavía. Está demasiado chévere y pueden venir a traer, también les van a dar regalitos. Bueno, amigos, estamos mucho más lejos de lo que estábamos hace rato del Abasto. Nos encontramos en el barrio de Belgrano. Ya van a ver a dónde estamos yendo. En realidad quería llegar a este lugar desde hace unos días. Siempre pude tener un poco más de tiempo para poder ir. Y bueno, amigos, como les estaba comentando, entonces estamos en el barrio de Belgrano. Nos estamos acercando a la calle Juramento. Es una de las más conocidas. Miren, acá nos encontramos con una iglesia, se podría decir. Desde acá del barrio. Nos vamos a ir, amigos, a uno de mis lugares favoritos. Bueno, se podría decir uno de mis lugares favoritos si fuera en Lima. Si les digo que es paralelo a la calle Capón, los que son de Perú ya deben saber. Es el barrio chino de acá de Buenos Aires. Así que vamos a ver qué tanto se parece a la calle Capón que tenemos en Lima. Y vamos a ver también qué tantas cosas hay. No sé, ni siquiera he visto fotos en realidad de eso. Pero ahora sí vamos a ver qué tal es y qué tan grande es y todo lo que hay. Ustedes lógicamente me van a acompañar. En el barrio chino, exactamente en la calle Arribeños 2200, bien por ahí, está ahí escrito. Ahora sí, vamos a pasear por el barrio chino, vamos a ver qué tanto nos encontramos. Lógicamente que todo pues parece que es como la calle Capón, que está tanto en español como en chino, pero voy a ver qué tanto hay, amigos, así que acompáñenos.